Muy buenas, gente. Ya estamos aquí de vuelta en el canal en Pro Tata Xetro. Y ya habéis visto qué juego toca hoy, ¿verdad? Pues toca Mortal Kombat 2, un clasicazo de nuestra. Que en este caso va a ser de Mega Drive el que traigo, ¿vale? Un clasicazo de todas las consolas. Ha salido en toda. Aquí veis el aspecto, ya sabéis. Lucha entre contendientes, peleas, ¿vale? Estilo Street Fighter. Ya sabéis, Street Fighter, que fue la revolución de este tipo de juegos. Pero bueno, vamos a adentrarnos en él antes de que salgan más cinemáticas de pelea. Bueno, pues aquí tenemos los personajes. A mí, decir sinceramente, me gusta Scorpion, me gusta Sub-Zero, los que más, ¿vale? También hay otros muchos que me gustan, pero esos son los que más. Así que vamos a escoger a Scorpion. Y bueno, aquí tenemos la típica torre que tenemos que superar en modo historia, ¿vale? Y tenemos contra Baraka, uno de los integrantes de este juego. Y vamos a ver, no sé los controles, gente. Así que si me matan, pues posiblemente sea lo más normal del mundo, ¿vale? Porque quiero probar los controles antes. Básicamente para saber qué movimientos hacer y cuál no. Vale, el enter es el de cubrirse. Y en las patadas. Madre mía. ¡Bien! ¡Claro que sí! Pues claro, pues continuamos y ahora sí, gente, vamos a hacerlo bien, ¿vale? Este juego a mí se me daba muy bien de chico. Veremos a ver si se me da igual de bien, ¿vale? De momento no. Vale, parece que sí. Venga, hombre, no. No te quedes ahí pillado. No puede ser, no puede ser. Bueno, venga. Vamos a ver. Ay, madre mía, y este es el primero. Vamos a hacer el truco de almendruco. Que este juego me acuerdo que es una mierda, que es una mierda. No voy a parar. Lo tengo que conseguir. Venga, vamos. Que vamos a ganar. Venga, vamos. Haciendo el truco. Entonces, eso era un easter egg, lo que ha salido abajo, ¿vale? Venga, perfecto. Este juego lo que tenía es un fallito. Supongo que en programación. ¿Qué es eso que habéis visto? Me puedo quedar quieto aquí. Y mientras que le den el preciso momento, está más que hecho, ¿vale? Y vale, no sé cuál era el. No sé cuál es el movimiento del Fatality. Luego lo veremos más adelante. Y bueno, vamos con Reptil. Básicamente veis que es el mismo personaje, como quien dice, salvo en algunos movimientos y cambiado de color. Esto era más notable todavía en el Mortal Kombat 1. O sea, tenían exactamente los mismos movimientos, solamente les cambiaba el color. Venga, vamos. ¿Y cuáles eran los movimientos de este tío? Es que no me acuerdo, sinceramente. Pero este juego era. Tenía su reto, ¿eh? Tenía su reto. Si no te lo conocías de sobra,
Mira, ahí tenemos uno de los... uno de los movimientos. Que es que cada vez que me engancha... me hace un solar, ¿eh? Hostia, no me digas. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Vale, ahora sí, ahora sí. Hay que ganar. Ay, me cago en la leche. No me da tiempo, gente. Mira que he mirado en la guía cómo era el fatality. Pero bueno, como veis, los escenarios ahí al fondo, se ven dos luchadores más, uno de ellos ardiendo. Este juego fue muy sonado cuando salió, que por cierto primero salió en recreativas, en todo tipo de recreativas, porque era muy competitivo, ¿vale? Para aquel entonces. Y bueno, fue muy sonado en los juegos de lucha por la sangre que veis, ¿vale? Que en realidad, para la época, pues era bastante, ¿vale? Si lo comparas con los Mortal Kombat de ahora, pues se queda muy corto. Y no me acuerdo de cómo era esto, ¿vale? Así que le doy así y ya está. Coño, este ha sido fácil, parece que hablando se me da mucho mejor. Raiden, me acuerdo que este me costaba, Vale, solo sé hacer ese movimiento de mierda. Vale. Y bueno, vamos a contar un poquito más sobre, este juego, ¿vale? Cuando lo mate. salió en 1993 en todo tipo de recreativas primero, ¿vale? Luego más adelante salió para Mega Drive, Super Nintendo, llegó hasta salir en Game Boy, más tarde salió en PlayStation, Xbox y muchas más, ¿vale? Pues no, no sé cómo hacer el Fatality. Y bueno, pues lo dicho, salió en PlayStation, Xbox, llegó a salir en Sega Saturn. Lo que pasa, que yo quería hablar sobre, de un tiempo, de un Mortal Kombat 1, 2, 3, que eran de este estilo, estilo gráfico, ¿cómo decirlo? Madre mía, lo que me ha... madre mía. Estilo fotografía de persona real mezclada con gráficos rarunos para la... innovadores para la época, sinceramente. Pero quedaban bien, quedaban bien. Y aparte, era la novedad, todos los niños querían jugarlo para... porque además de que estaban de moda los juegos de pelea, esta tía me va a dar pal pelo. Y estaban de moda los juegos de pelea. Todo el mundo quería jugar este juego para... para ver la polémica de la sangre, ¿vale? Era lo típico. Vamos a coger a Sub-Zero. Sí. Si me deja esta tía, porque cada vez que... ¡oh! ¡Qué horror de mujer! Mal vamos. Mal vamos, chica. ¡Mal vamos, chica! ¡Joder! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Joder! Encima me tira el ácido. ¡Ay! No puedo más. No puedo más.
Vamos a cambiar otra vez, venga. ¿Quién cogemos? Vamos a coger a Johnny Cage. El guaperas. Si habéis visto la película, y si no la habéis visto, os la recomiendo. La clásica de Mortal Kombat. Para ser una recreación de una peli de videojuegos, está bastante conseguida. Joder, a esta tía, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa, amiga? ¿Tienes recelo conmigo o algo? No puedo. Encima cada vez que me pilla así, pues me hace un fatality. Sí, claro. La cosa es que yo no sé lanzar eso. La madre que la parió, tío. La madre que la parió. Hostia. Hostia. ¡Hostia! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Oh! ¡Pity, no vuelvas! ¡Por Dios! ¿Quién cojo para superar a esa? No sé, gente. El señor Cuchillos. ¡Déjame! ¡Joder! No puede ser. Te tengo que ganar, Kitana. Te tengo que ganar. Joder. La madre que la parió. Justamente lo que estaba contando, lo que estaba contando antes, que por la matanza que me está haciendo esta mujer, se me está yendo al de todo, ¿vale? ¿Y qué es lo que tenía que decir? Pues si no me corta la cabeza. Bueno, lo que tenía que decir es que me he quedado tocado. O sea, me está haciendo mil fatalities. Me corta la cabeza. No me deja. Pero lo que tenía que decir es que en Sega Saturn este juego no me convencía en gráficos, porque los gráficos poligonales, la verdad que me podían bastante, ¿vale? Me pueden bastante ese estilo de gráficos de esas consolas, como el... Para mí es un gran juego, pero no me gusta la forma de verse, ¿no? El Mario 64, por ejemplo, de Nintendo 64. Y mientras me estáis viendo perder con... Sin parar, ¿vale? Lo dejo por imposible ya. Y es eso, no me gustaban los gráficos de la Sega Saturn ni de la Nintendo 64. Pero bueno, es lo que tocaba. Voy a intentarlo por última vez, porque creo que se está sobrepasando ya conmigo. Pero bueno, vamos a intentarlo con Sub-Zero. Y bueno, pues mientras tanto, pues deciros eso, que este juego fue una revolución. Espero que lo probéis. Seguramente muchos ya lo habéis probado, muchos lo habéis disfrutado. Y bueno, pues el que no lo haya disfrutado, que lo disfrute, porque se lo va a pasar genial si no te encuentras con esta mujer vestida de azul que te hará la puta vida imposible, ¿vale? ¿Veis? Ya es que no me deja. Ya es que no me deja. Déjame en paz.
Déjame en paz. Si es que si encima me cubro, me quita vida también. Toma, vete a tomar por culo, hombre. Si es que yo no le doy. Yo no le doy. Oh. No puedo con esta mujer, ¿eh? Venga, primero. Vamos a ver si sigue. No empieces. Venga, me conformo con eso. Porque ganarle una vez a esta mujer, yo creo que es medianamente imposible. Me he puesto nervioso, sé cuál es el fatality, pero me he puesto nervioso porque le he ganado a esta tía. Y para mí era medio imposible, verás, este era difícil de pelotas. O sea... Bueno, ahora sí que sí, chicos. Vamos a terminar por aquí el vídeo. No puedo más, lo siento mucho. Kitana me quitó las fuerzas. Pero al final la conseguimos derrotar, ¿eh? Y bueno, espero que os haya gustado el juego. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo, como siempre, el emulador, que es el Fusion, que te sirve tanto para Mega Drive como para Sega Genesis, que es la más de más adelante. La Game Gear y alguna más que está en su catálogo, ¿vale? Os lo dejaré también en descarga directa junto a este juego para que lo juguéis, ¿vale? Para rememorar antiguos vicios con los compañeros, amigos o lo que sea, o en solitario igualmente, que nos lo pasábamos genial, ¿vale? Pues eso es todo, espero que os haya gustado, ya sabéis, darle a like. Si os ha gustado, comentar lo que os ha parecido, decirme manco en los comentarios, que ya estoy acostumbrado. Y hoy se ha visto completamente que jugar con el teclado a estos juegos no es lo mío, ¿vale? Simplemente yo prefiero el típico mando de antes de la Mega Drive o lo que sea, ¿vale? Simplemente así. Pero bueno, ya sabéis lo que he dicho, like, comentar, compartir el vídeo para que lo vean vuestros amigos si les gustaba Mortal Kombat 2. Y bueno, pues poca cosa más, como siempre, un beso, un abrazo y chao, gente.